Bueno, hay que actualizar esta información con respecto al homicidio de un joven en la ciudad de Luque, un joven de solo 23 años quien trató de defender a su novia que estaba siendo víctima de motochorros. Con respecto a esto, como decíamos y ya en prosecución a esta investigación, dos de los indicados como autores de este asalto con intenciones de robo, con derivación fatal, finalmente fueron detenidos en Luque. Fueron reducidos por los propios amigos de la persona fallecida y entregados a la policía. Hablamos de Edison Nicolás Escobar, de 23 años, y Cristian Manuel López, de 30. Ambos trasladados hasta la Fiscalía de Luque, se abstuvieron de declarar ante la fiscal Sonia Pereira. ¿Por qué estas dos personas ustedes dicen que fueron las culpables? Sí, ellos fueron, no hay duda de eso. En una chica, la amiga, uno de mis primos, le escribió y le dijo que le vieron a los asaltantes lavando el cuchillo lleno de sangre. Y eso fue lo que pasó. Y por eso nosotros acudimos rápido en el lugar y entramos, buscamos casa por casa buscamos. Porque los policías ni uno no se animaron. No pueden entrar los policías, dice. Pero ustedes dicen que tienen pruebas luego de que estas personas... Tenemos muchísimas pruebas. Y ese tipo salió recién de la cárcel y no sé qué hace afuera ese tipo. Tiene cinco casos tiene ese tipo, por asaltolo. ¿Ustedes entonces tienen a una persona que reconoció a estos autores? Sí, la novia del fallecido. La novia del fallecido y él reconoció. Él fue. Muchísimos asaltos ya hacían por el barrio. ¿Ustedes también tenían conocimiento de que una vez que, bueno, lastimosamente le asesinó a este muchacho, se fue a asaltar también a otra persona? Sí, se fue a ofrecer su cadena. Ahí ese video que le entregamos ahora de investigaciones, ellos tienen los videos, se fue a ofrecerle la cadena. ¿La cadena de la chica? No fue cadena, de otros. Hicieron como 7, 8 asaltos en estos días ellos. Una vez que las agarraron, ¿qué dijeron ellos? ¿En algún momento reconocieron? No vieron y corrieron. Nos vio el tipo y corrió, entró por un... Antes de vernos, ya corrieron a ellos. ¿Y le mataron al amigo de ustedes porque le reconoció? Le reconoció. Él había estado ahí en la cárcel luego y hace poco salió otra vez. Incluso cuando se le agarró al muchacho, él dijo, yo manejaba nomás la moto, dijo, el primero que se le agarró. Solamente eso, y es evidente, yo no la apuñalé, yo estaba manejando nomás la moto, decía. Lo que queremos es que la fiscal haga bien su trabajo, que no se meta con el pueblo. Porque le van a caer demasiado mal, que haga bien nomás su trabajo la abogada, esa que se está haciendo la prepotente ahí, que haga bien su trabajo, que con nosotros no van a jugar. Si nosotros no le atrapamos a los delincuentes, la policía no iba a hacer nada. Ellos incluso estaban durmiendo. Estaban durmiendo en su casa tranquilamente. El que le mató estaba durmiendo en su casa tranquilamente. ¿Quién de los dos fue el que finalmente le apuñaló? ¿Cómo se llama? Jorge. Cristian López. Cristian López. El que le apuñaló. Otra cosa, si ellos no van a hacer justicia, nosotros vamos a querer hacer justicia, ¿verdad? Porque no podemos permitir eso. O si no, ¿cuánta gente van a seguir, a cuánta gente la van a seguir lastimando, así perjudicando? Son luego de la zona. Ponerle que son de... 3.000 metros. Más así, 5.000 metros, ponerle que son. Una villa nueva, hace como 5 años. Pero que esa villa nos vienen perjudicando y nunca, los policías dicen que no pueden entrar ahí, y eso es lo que no entiendo, están a 1.000 metros de la comisaría están, y eso es lo que no entendemos nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que compartieron con nosotros? Ayer estábamos, hoy a las 3 de la mañana estaba. Hoy a las 3 y media de la mañana estaba con nosotros, ya a las 5 más o menos pasó eso. ¿Entendés? Él era nuestro cocinero porque se estaba haciendo una actividad para él que tuvo recién su hijo. Y él era nuestro cocinero. Ayer nos reunimos todos. ¿Alguna evidencia que se pudo encontrar en poder de ellos? Ahora mismo no, todavía. No, todavía. Sí, solamente por que el personal de la comisión vecinal han notificado a la comisaría que en una parte estaba y yo realicé la aprehensión. ¿Más víctimas tampoco todavía no tienen? No tenemos algunos, no tenemos los detalles, solamente. Estamos todavía hablando con ellos a ver si podemos, se tiene que, para que pueda involucrarse o... ¿Motocicleta tampoco, las motocicletas? No, nada, solamente las personas aprehendidas. ¿Uno tiene una herida en el rostro? Sí, en el rostro. Eso ya desconocemos cómo es, nosotros estamos viniendo ahora para poder ver si en qué situación se encuentran. ¿Ellos ahora van a declarar? Sí, tiene abogados y se supone que tiene que hacerlo, ¿verdad?
Posteriormente vamos a tratar de hablar con ellos a ver si están involucrados o no han perpetrado ese hecho, ¿verdad? ¿Tienen antecedentes? Sí, uno de ellos tiene antecedentes. Para corroborar nada más, ¿el que tiene la herida en el rostro es Edison Nicolás o es Cristian Manuel? Edison, el nombre Edison. ¿Y el otro sería? Sí, exactamente. ¿Cómo se están resguardando las evidencias en la casa de los detenidos? Sí, esa parte está manejando el personal de la comisaría, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros estamos, como está mencionándole, venimos para poder ver qué se puede hacer o para poder ilucidar, o involucrarle o que sean, que terminen o algo, ¿verdad? ¿Ellos ahora pudieron mencionar algo? No, o sea, por supuesto que están negando. Sí. Desconocer el hecho punible, por supuesto es una defensa que tienen, un derecho procesal que tienen ellos. Y con respecto a este caso, queremos compartir con ustedes algunas imágenes de circuito cerrado que justamente guardan relación con el crimen propiamente y además de lo que tiene que ver con el homicidio de este joven de 23 años. También otros asaltos cometidos aparentemente por estos jóvenes minutos antes de asesinar a Erwin. Este video que estamos viendo ya corresponde al momento en que ellos interceptan a la esposa, a la novia de Erwin. Bueno, este es un asalto previo. Este señor logra correr de estos muchachos, ¿sí? Ahí vamos a ver de otro ángulo, cuando le llegan, y el de remera blanca, quien es víctima en esta situación, logra zafarse de los delincuentes. ¿Qué vieron ustedes? Uno de ellos es el que baja, salta con una habilidad tremenda, hay que decir, de la motocicleta, y el otro manejando. Miren bien las remeras, el que maneja remera blanca y el de atrás tiene una remera oscura. ¿Ok? Bueno, seguimos viendo. Este es el momento en el que ellos van supuestamente a ofrecer algunas cosas que han robado. Ven allí, remera blanca el conductor, remera oscura el de atrás, a esta hora ya con un abrigo, y motocicleta roja. Aquí los vemos desde otro ángulo. Mismos detalles. La remera blanca es una remera que está puesta al revés, ¿verdad? ¿Sí? Creo que sí. Sí. Exactamente. Parece que sí. O por lo menos que está superpuesta. Sí. Fíjense, ¿verdad? Y este es el momento. Esto no sé si tiene ambiente. Porque este es el momento en que los amigos. Porque hay que tener en cuenta acá algo. Son los amigos de la víctima. Sí. Quienes van a la casa de los dos muchachos. Forman dos grupos. Y van a la casa de los dos muchachos, de Cristian y de Edison, van a buscarlos. Ellos entran a la casa y los sacan para entregarlos a la policía, porque la policía decía, por una cuestión legislativa misma, por una cuestión de ley, ellos no pueden entrar a la casa así porque sí nomás, ¿verdad? Entonces quiero compartir con ustedes los videos con el sonido ambiente de la situación que se vivía entre amigos del fallecido que fueron a hacer justicia por su amigo asesinado a dos cuadras de su casa. ¿Qué hablan de cobarde? Cajón me lo de pedir ahora con piloto de una semana. ¡Ay, se ve ojo, ahí te ha! ¡Ya, comisaría! Bueno, y para más detalles vamos a darle continuidad, por supuesto, a esta información. Ya la tenemos a Judith Colexa. Efectivamente, desde Brigada Central, donde se trabaja justamente la investigación y donde creo que están los detenidos a esta hora. Hola, Judith, buen día.
¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo te va? Saludos para Violeta y la teleaudiencia. Y seguimos con este hecho de robo agravado con resultado de muerte que se produjo durante el fin de semana en zona de Luque, porque recordemos, ya fueron aprehendidas las dos personas sospechosas de haber cometido este crimen y van trascendiendo nuevos elementos fundamentales para anexar a la carpeta investigativa, entre ellos, por ejemplo, imágenes de circuito cerrado de televisión que muestran minutos antes de lo que fue este asalto, lo que uno puede prácticamente llegar a deducir que el desespero de ambos por conseguir dinero estaba a la vista, porque estas imágenes que vamos a compartir con ustedes a continuación y que probablemente ya tenían la producción, es muy importante porque muestra que estos dos jóvenes aparentemente estaban tratando de empeñar algún tipo de cadenilla, algo estaban tratando de hacer allí, y esto fue como a 300 metros nada más del lugar donde finalmente este joven de 23 años fue interceptado por los motoasaltantes y supuestamente a cambio de un celular terminaron acuchillándolo. Vamos a dialogar aquí con el comisario Rubén Paredes, porque tiene importantes datos sobre estas personas, comisario, que serían ellas las responsables de este crimen. Sí, justamente hay dos detalles que quería mencionar. Uno, que fueron apresados por los vecinos y a partir de eso se va la policía y le detiene, ¿verdad? Bueno, a partir de ese momento, para no salir de la cadena de procedimiento, trabajamos contra el reloj y trabajamos de cerca con la fiscal Sonia Pereira, ¿verdad? Y gracias a que realmente se movió con el personal, pudimos sostener su detención hasta esta hora. Sí. Porque solamente mencionarla a ellos y no tener testigos bien identificados a unos elementos como para que se quede, iban a salir en libertad. Por eso siempre es importante el trabajo que hace, el trabajo técnico que se hace, en conseguir los circuitos cerrados, tratar de conseguir también testigos para tratar de tener elementos para sostener más tiempo la detención de ellos. Ahora, comisario, tengo entendido que la víctima fatal a estas alturas estaba acompañada supuestamente de su pareja. ¿Ella le reconoció a uno de ellos? Sí, justamente también eso hizo el personal técnico en llevarle hasta la fiscal para que le aclare, como para justamente no perder esa cadena de procedimiento que tiene que conllevar así como tiene que ser. Y de acuerdo a lo que me estaba comentando ya previamente el comisario Rubén Paredes, compañeros, se tratarían de autores confesos, al menos aquí en sede policial, y vamos a repasar las identidades de los mismos, porque no estamos hablando de personas que no estaban metidas ya en el submundo delictivo. Edison Nicolás Escobar Lescano, de 23 años, sería el supuesto conductor de la motocicleta, a quien se lo ve en las imágenes de circuito cerrado de televisión minutos antes del crimen, supuestamente en una bodega, ambos tratando de empeñar algún objeto de valor, y la persona sindicada como el autor del crimen, de la puñalada mortal, Cristian Manuel López, de 30 años, y presten mucha atención con los antecedentes de esta persona, porque estamos hablando de hechos que se les atribuyen como ser, por ejemplo, hurto agravado desde el año 2014, robo agravado 2015, hurto agravado nuevamente en 2017 y 2019, y este reciente crimen que se le atribuye también, compañeros. Hace instantes, estamos en vivo para los compañeros de la mañana de cada día, e intentamos dialogar con ellos y queremos repasar con ustedes también la entrevista. No quería hablar. Los vecinos te agarraron, ¿cierto? Eso. Mentira. Mentira. ¿Y por qué vos decís que los vecinos se pusieron todo contra ustedes? No. Ya puedo ver la saltura de. Sí. Ahí está tu libre. Yo no voy a hablar con ustedes. No quería hablar. No voy a hablar. ¿Es cierto o no es cierto que hicieron la saltura? No voy a hablar. Querían empeñar, ¿cierto? La cadenilla esa, Cristian. A vos se te indica como el autor del crimen. Este de la cara, no es de la cadena, no es de video. No es de plata, no. ¿Y qué estaban haciendo ahí, Cristian? Es cierto que ya confesaron que le mataron a este joven. ¿Usted le conocía a alguien? ¿A qué se dedican ustedes, Cristian? ¿Qué son? ¿Trabajan ustedes o estudian? ¿Qué hacen? Sí, trabajo y estudio. ¿En qué trabajas? Trabajo en el ambulante. Ambulante. ¿Y qué estudias? ¿En el colegio? ¿Qué en el colegio? ¿Con 30 años ya tenés? Sí, sí. ¿Con todo estudio? ¿Nunca pasaste grado? Decime, ¿es con respecto a este crimen? ¿Cristian, ustedes hicieron o no? No. ¿No? ¿Dónde es nada entonces, Cristian? Bueno, todo lo que pueden decir las dos personas detenidas. En el video, tenemos. ¿Qué se les ve a ustedes? Por ejemplo. Muy claro el video.
Bueno, eso era lo que decían, entre algunas que otras cosas, ¿verdad? Las personas aprehendidas hasta el momento, quienes por cierto ya comparecieron ante el Ministerio Público, ya están imputadas por la figura arroba grabado con resultado de muerte, pero cabe destacar que para poder cerrar la investigación, compañeros, para decir que se trata de un caso cerrado, al menos en instancias policiales, todavía falta localizar el arma homicida, que sería aparentemente un puñal, ¿o qué tipo de arma blanca se presume? Según manejamos, es un puñal, y también la ropa con la sangre de la víctima, que tenemos buena pista donde se encontraría esos dos elementos, que para nosotros con eso vamos a cerrar el caso. O sea, que van a proseguir entonces las diligencias investigativas. Estamos con una diligencia que estamos apurando, y por eso destaqué también el trabajo de la fiscalía, que realmente esto vamos a cerrar gracias a eso, a que se movilizaron, que... Y técnicamente podemos demostrar de que ellos son los autores verdaderos. Pero por la bermuda de una de estas personas hay sangre. ¿De qué se trataría? Bueno, hay dos cosas. Él tiene una herida en la cara. También no coincide con la prenda que se ve en el video. Por eso ya no se le sacó, porque si no le hubiésemos sacado y... puesto, o sea, que remitir a criminalística. Claro, recordemos que ellos prácticamente fueron linchados por los vecinos para ser aprehendidos. ¿Llegaron a ser golpeados? Sí, ¿no? Él tiene una herida en la cara. O sea, que ya fueron detenidos así. Sí, de esa forma, sí. Ah, entonces puede ser que fue el resultado del enfrentamiento con vecinos, porque fueron linchados ellos, compañero. Cabe destacar eso, porque ellos ya estaban ocultos en sus casas, en un asentamiento en la zona de Luque, pero ya trascendía la identidad de los mismos, y por supuesto sus vecinos los conocen, e inmediatamente acorralaron la vivienda de ellos y casi los linchan. Bueno, uno de ellos aparentemente fue linchado ahora, pero fue llamada la policía para que terminen finalmente siendo capturados, compañeros. Con respecto al asentamiento donde ellos viven y cómo viven, ¿ellos viven ahí con su familia o estaban solos? ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque ayer a la tarde surgía la preocupación de que se dejaba pasar tiempo para hacer allanamientos en las casas. ¿Y qué pasa si le das tiempo a la gente? Te terminan escondiendo evidencias, se guardan cosas, se esconde el cuchillo. Entonces, por eso pregunté esto, ¿están viviendo solos? ¿Tienen familias? ¿Están con sus padres? ¿Qué se sabe? Vos sabés que es lo que explicaba acá el comisario Mariano, porque si bien los vecinos ya sabían que supuestamente eran ellos los responsables de este hecho de robo con resultado de muerte, todavía no había elementos suficientes contra ellos, porque no es solamente decir, sí, son ellos. No, hay que comprobar ante el Ministerio Público con elementos contundentes que sí se trata, como ser, por ejemplo, registros fílmicos, testimonio, y 6 horas tenía tiempo la policía, pero por lo menos ya podían tenerlos allí detenidos, y ahí fue donde dice el comisario que actuó rápido la fiscalía para poder finalmente dar la orden pertinente de detenerlos por esta causa. Sí, se trabajó 24 horas sin descansar, porque de que se encuentra el, o sea, hubo el hecho, o sea, tuvimos el caso, ahí empezamos a diligenciar, de obtener circuito cerrado, sí. Testigos. Porque a esa hora todavía no se podía hablar de un allanamiento en la vivienda de ellos. No, porque todavía no estaban identificados. Sí. Pero después, a la tarde, cuando ellos ya prácticamente fueron linchados, ahí empezamos a trabajar contra el reloj. ¿Por qué? Porque las 6 horas que nos permite la ley, en estos casos era muy poco, ¿verdad? Porque hay esas diligencias como para demostrar de que ellos eran los autores, no es fácil tampoco. Bueno, ahí está entonces, Mariano, a nivel de vecindario prácticamente se manejaba que eran ellos, pero la policía todavía no tenía sus identidades. Después que fueron linchados y detenidos, recién empieza el trabajo investigativo y había que sostener, por supuesto, esas sospechas, y recién pudieron ellos recabar más elementos, como ser, por ejemplo, estos registros fílmicos a los cuales me refería al inicio de este enlace, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Judith. Sí, completito como siempre el informe, ¿sí? Dale, señor. Hasta luego. Hasta luego, Judith Coleiza. Vale nomás mencionar que son los amigos de la víctima los que van a buscarle. Insistir. Y ahí recién donde la policía reacciona para eso, ¿verdad? Creo yo que... ojalá que se pongan las pilas, ¿verdad? Y que se hayan cuidado esas evidencias. Porque, reitero, se puede esconder todo. Así es. 7:01 de esta mañana, 29.